En 30 años de Power Rangers hemos tenido 10 versiones de Alpha. Seguramente las has visto casi todas y ni siquiera te diste cuenta. Y en este video las vamos a repasar. Así que, ¡empecemos! El Alpha del piloto de Power Rangers. Como deben saber, existió un piloto del primer episodio de Power Rangers muy distinto al que conocimos. No solamente tuvimos una actriz diferente interpretando a Trini, sino que también toda la ambientación era muy pobre y estéticamente terrible. Zordon se llamaba Soltar y era una cosa horrenda. El Alpha de aquí también era muy distinto, parecía una piñata con plástico, su tablero del pecho era mucho más grande y tenía esas típicas alfombras de goma antirresbaladizas. La verdad, un diseño muy feo. Si quieren saber más sobre este episodio piloto, les invito a ver en el canal un video que tengo disponible sobre mi retroreseña de ese episodio. Alpha 1. El Alpha principal siempre se llamó Alpha 5, pero nadie pensó por un momento que tal vez pudieron haber existido 4 alfas anteriores a este por orden numérico. Maybe. Maybe not. Pues sí, aquí tenemos a Alpha 1. Este solamente salió en los cómics de Boom Studios. Alpha 1 vendría siendo el primer robot asistente que tuvo Zordon. Alpha 1 fue creado por la gente de Edenoid por orden del rey Lexion, para ayudar a Zordon en su guerra contra el mal hace más de 10.000 años atrás. Algo particular de este Alpha es que tiene un modo combate. Este se enfrentó a muchos monstruos destruyéndolos. Según la historia, Alpha 1 es el tatarabuelo de Alpha 5. Con el tiempo, la conciencia de este Alpha fue evolucionando, adquiriendo pensamientos lógicos y ambiciosos, creyendo que Zordon era alguien débil, cuestionando su moralidad al no ser más radical al momento de traer paz al universo. Este se volvió en contra de Zordon queriendo eliminarlo. En otras palabras, Alpha 1 se convirtió en una especie de Ultrón, jurándole lealtad después al Maestro Bill, padre de Rita Repulsa. Alpha 4. ¿Recuerdan cuando Goldar y Rito estaban recorriendo el sótano del centro de mando con el objetivo de destruirlo en una explosión en la tercera temporada? Sí. Bueno, mientras que ellos están haciendo este recorrido, podemos ver en una escena una caja de un Alpha apagado y desarmado. Según el canon, este sería Alpha 4. Cuando este se volvió obsoleto, fue reemplazado por Alpha 5, quien compartió los recuerdos y emociones de Alpha 4. Ahora, seguramente podrán decirme, ¿y dónde está Alpha 2 y 3? Pues, aunque investigué, no encontré ningún registro de ellos en la franquicia a pesar de que debieron haber existido lógicamente. Alpha 5. Podríamos decir que este es el Alpha más conocido de la franquicia, estando desde la primera temporada hasta SEO, la película Turbo y el primer par de episodios de la temporada Turbo, hasta que fue reemplazado al irse a Eltar con Zordon. Alpha 5 siempre ha sido caracterizado por sus icónicas frases humorísticas, como el ayayayayay, chispitas, o wow. Este es originario también de Edenoid, planeta de Dex, el Masked Rider. Uno de los mejores episodios de él en Power Rangers fue cuando quiso proteger a un niño que se volvió su amigo. El pequeño niño sintió que Alpha era su héroe. El episodio, la verdad, es muy conmovedor. Alpha 5 de la película de 1995. Para la película del 95 tuvimos a un Alpha con un rediseño digievolucionado del de la serie. Cada una de sus partes se veían visualmente más resistentes, colores más brillantes, con un acabado también un poco más futurístico. Recordemos que esta película no es canon con las series, sino que pertenece a otra tierra. Alpha 6. Este fue quien reemplazó a Alpha 5 al inicio de la temporada Turbo. Este Alpha era un poco más rebelde también y tenía una voz más profunda. ¡Ese soy yo! ¡Claro! ¡Alpha 6! ¡El mejor y más grandioso modelo en la línea de los Alpha! Oye. De esta manera, para poderse diferenciar de su antecesor. Después de que explota la cámara de poder cuando Divatox derrota a los Turbo Rangers, a este se le dañan los circuitos o algo así. Cuando conoce a Andros después, este le repara su voz, pero se le cambia oyéndose exactamente igual al Alpha 5. Incluso adquiere la misma personalidad de él. ¡Bien hecho, Ashley! Dejando atrás esa actitud rebelde, a este Alpha lo volvimos a ver en la temporada Lost Galaxy, quedándose y viviendo con los Rangers de esta temporada hasta el final en el planeta Mirinoid. Ahora, para la temporada Operación Sobrecarga ocurre algo que no se explica del todo bien. Adam va a buscar a este Alpha que quedó desactivado y guardado en un almacén. Cuando lo activan, este dice en su versión inglés que es Alpha 6.
Pero en el doblaje latino, por error, dijeron que era Alpha 5. Aparte que la voz en latino era horrible, aunque ese es otro tema. Pero el detalle con Alpha 6 aquí es que nunca se explica en qué momento este Alpha, que había quedado en Mirinoi, regresó a la Tierra, quedándose desactivado y guardado en un almacén. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Alpha 7. Esta versión de Alpha fue vista en la nave de Andros durante los sucesos de Forever Red, cuando todos los Red Rangers están reunidos allí debatiendo sobre la misión que deben hacer en la luna para detener al general Benjix. Alpha de la película del 2017. Este para la película de ese año también es llamado Alpha 5. La gran diferencia es que, aunque tiene una ligera similitud físicamente con los otros Alpha que conocemos, este tiene una forma más alienígena que un robot. La otra diferencia es que este también tiene la capacidad de cambiar de forma, puede transformar parte de su cuerpo en cualquier arma que desee. El Alpha del especial del 30 aniversario. Estoy grabando este video antes del estreno del especial en Netflix Once and Always. Se presume que este Alpha sería una versión nueva o distinta de los otros Alphas mencionados. En internet se dice el rumor de que tal vez se llame Alpha X o Alpha X, o si lo vemos como un número romano, Alpha 10. Ya veremos si esto es cierto o no. Si nos fijamos, el cuerpo de este Alpha es el mismo de Alpha 5, pero claro, con acabados mucho más brillantes. Pero la cabeza es del Alpha 6, y con un delineado negro más marcado en su visor. Incluso se le ve más pronunciado un mentón, o al menos para esta imagen. Y finalmente, Alpha 55. Este Alpha fue construido en el año 3015, Jen lo programó y le dio instrucciones para ayudar a los de Fuerza de Tiempo en el futuro. Este Alpha es más avanzado y tiene algunas habilidades, como teletransportación, camuflaje, un cañón de defensa en su pecho, gran conocimiento histórico y varias herramientas mecánicas incorporadas. Este Alpha se pudo ver en el cómic de Power Rangers Fuerza de Tiempo Pecados del Futuro. Así que de esta forma, estos serían todos los Alphas vistos tanto en series, películas y cómics. Así que di en los comentarios cuál es tu Alpha favorito. Personalmente, el que más me gusta a mí, pero en cuanto a su diseño, es el Alpha 6. Y este fue todo el video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Eso sería brutal para que el canal crezca mucho más. Las mejores vibras para ti y nos vemos en la próxima.